ansias de la arena que viene. Los hombres. Damas y caballeros, amigos y seguidores de CL Conce, y así es como damos paso a esta gran lucha superestelar, donde se presentan los rudos consentidos de la GDL, los Gallens Clown, los actuales campeones de tercias, ya haciéndose presente esta noche para tener este compromiso en contra de estos gladiadores que van a tener hoy enfrente. Que esta rivalidad ahora sí que ha ido increchendo. Sí, claro que sí, aquí están llegando mis favoritos, los Gallen Clown, están llegando estos luchadores que pues han tratado de dominar aquí la arena Guadalajara. No han durado tanto tiempo que en esos campeonatos de tercia que han portado pues tan largo tiempo en esta arena Guadalajara. Y así es como llegan, así es como se presentan en esta noche de arena Guadalajara. Así es como vamos a ver una noche tan espectacular que tenemos. Los Pogos Azules se van a enfrentar, pues a lo mismo Gallen Clown, en una lucha super libre. No sabemos qué va a pasar, ya no caben en un ring de cuadrilátero. Así es, como bien lo comentas mi buen Josh, ya no caben en este pueblo, no caben todos, Israel, mi buen Josh. Cuando vemos cómo a ritmo de esta melodía se presentan estos pogos esta noche, esta rivalidad que esperemos que llegue a grandes alturas, que llegue a lo mejor. Por lo tanto, los campeones, recordar que son campeones desde que le arrebataron aquellos campeonatos a los Reyes del Palenque, luchas antes del duelo de máscaras, Josh. Sí, creo que sí, vamos a ver qué va a pasar, qué va a suceder, porque al parecer ya sigue la presentación de los Pogos Azules en el recorrido de esta arena Guadalajara. Y mientras tanto parece que pues el mismo, uno de los payasos de los Gallen Clown, pues está tratando de esconderse o nada más y menos pues pedir algo. No sé qué va a suceder porque pues una lucha super libre que está definida para el público. Y creo que ahora sí se va a venir pues el terror pues de esta lucha que está determinada en esta noche. Así es, vaya lucha, cuando vemos cómo ya yo veo a Dr. Clown por ahí camuflajeándose entre la pared, entre los aficionados, pero ya en la zona de los chicles, chocolates, paletas y bolis, mi buen Josh sorprendiendo al mismo Pogo Clown, el cirujano de la lucha libre, y Dr. Clown haciendo lo propio, por ahí impactando este garrotazo en contra del cráneo del buen Pogo Rojo. Vemos como por ahí North Clown castigando a Pogo Rosa con esa fiereza que lo caracteriza, y ya vemos a Dr. Clown cómo está bastoneando a Pogo Rojo. Vaya sorpresa le están brindando esta noche. Viene por acá el palco de CL Conce, por aquí viene North Clown castigando a Pogo Rosa con Toño, Pepita y Flor. Me lo está masacrando. Vaya impacto estamos viendo, Josh, por parte de este Pogo. Cuando ya viene North Clown también por ahí sujetando a este Pogo Azul en contra del tablero, en contra del sillerío. Ya vemos a Surgen Clown bastante agresivo en contra de Coco, de Pogo Azul y Pogo Rosa por allá, totalmente desaparecido. Bastante bravos estos payasos cuando vemos cómo Dr. Clown va a castigar a Pogo Rojo directamente. Ese sillazo, Josh, vaya contienda, saliéndose totalmente de control. Sillazo por parte de Surgen Clown en contra de Pogo Azul, demostrando la fiereza. Estos payasos demostrándonos que tienen calidad, la rudeza que ya nos tienen acostumbradas. Por ahí North Clown a punto de equivocarse y llevar con sillerío, cuando vemos cómo el mismo Dr. Clown continúa castigando, imprimiendo castigo a Pogo Rojo. No tienen capacidad de reacción. Duro contra el muro. Acaban de llevar al Pogo Rosa, mi buen Josh Daniel. Sí, creo que sí. Mientras tanto vemos cómo ahí parece que pues uno de los Gallen Clown está tratando de castigar con una silla. Duro. Ya no sé por dónde voltear, querido Tony. Creo que son diferentes ángulos que estamos viendo. Pero mientras tanto, vamos a ver cómo pues le están tratando de romper la máscara. Le están tratando de hacer sacrificio por allá. Y vamos a ver qué va a suceder. Porque pues ahora sí, no sabemos qué va a pasar. El hombre trae un machetito.
Ahora sí, pues, le pega. ¡Ay, ay, ay, pobrecito! Le remarcaron todo, ¿eh? Así es. Sas por detrás, le impacta este palazo. Dr. Clown por ahí metiéndose con el público. Bastante agresivo este gladiador. Cuando vemos cómo ya el público, bastante metido en esta lucha, logran meterse los pogos, sufriendo toda la rudeza de estos Gallen's Clown. Cuando aquí mismo, aquí los teníamos en el palco de Cele Conce, Pogo Rojo no se ha podido reincorporar, Israel. Tal vez requiera asistencia. Cuando vemos cómo ya el público por ahí lo tiene. Y debajo del cuadrilátero vemos a Surgen Clown por ahí debatiendo con los aficionados. Del otro lado el mismo Dr. Clown dando esta patada al Pogo Azul, que ya está bastante lacerado. Le impactan ese raquetazo y lo van a llevar en contra del sillerío. Mi buen Josh Daniels, vaya contienda bastante brava que se está poniendo. Sí, creo que sí. Vamos a ver qué va a pasar con esta lucha. Mientras tanto, vamos a ver cómo siguen los golpes. Siguen alrededor, pues, de toda, pues, en esta arena Guadalajara. Vemos cómo los castigos que están viendo en diferentes ángulos. Seguimos buscando la imagen con Israel. Ya lo encontramos, pero vemos cómo, pues, uno de los payasos sigue golpeando al mismo Pogo Azul. Lo está llevando con persecución. Lo sigue estrellando duramente por allá en el esquinero. Ahora sí vemos cómo el mismo Pogo Rojo y la escalera por allá. No sé qué está tramando. Mientras tanto, vamos a ver que el hombre se va a subir. Y uno de los pogos lo acaban de asaltar por allá. No lo puedo creer que esto se está haciendo intensamente, intensamente. Los castigos que están viendo en esta lucha. Parece que no le tienen piedad a los pogos. Lo poco que queda de los pogos, no queda nada. No queda nada porque no responde los castigos. Y mientras tanto por allá, no sé qué está pasando, querido Tony. Así es, alcancé a ver cómo el mismísimo North Clown lleva al Pogo Rosa duro contra el muro, impactándolo, llevándolo con esas patadas. Vemos cómo por ahí Dr. Clown se une buscando al Pogo Rojo, lo encuentra y ya lo está llevando con tremenda patada. Me lo está bajando, lo está recibiendo, demostrándole de qué está hecho, demostrándole la rudeza. Vaya, ya teníamos tiempo que no veíamos a estos rudos consentidos de la GDL así de rudos, mi buen Josh, como cuando están peleando un campeonato. Fíjate que esta lucha me recuerda nada más y menos a la lucha que fue, pues, el Giro de Colorado y el mismo Gallo en aquel momento que se vio en la arena Guadalajara. Pero vamos a ver qué va a pasar. Se han calentado mucho los ánimos por parte, pues, de estos elementos de los Gallen Clan y los Pogos. Pero vamos a ver qué va a suceder, porque esto ya, pues, ha sido un desastre. Pues nada más y menos, parece una cantina. Destrozos por allá, destrozos por acá. No soy mi amarín de los deseos ni de los horóscopos, pero siento que los ganadores de esta lucha pueden ser los Pogos. Le tengo fe a los Pogos y los Pogos se merecen esta victoria. Pues no es que te quiera dar la contraria, pero yo le voy a los Gallen's Clown, quienes evidentemente están llevando la batalla. Cuando vemos cómo Dr. Clown por ahí se equivoca, Pogo Azul impactando una patada y llevándose al payaso chiquito con este toque de espaldas. El conteo por parte del referee. 1, 2, 3. ¿Qué acabo de ver, Josh? Cual si fuera su estrategia, dejarse maltratar. Lo sorprenden a nuestros Gallen's Clown y llevan esta caída para sus arcas, Josh. No lo puedo creer. Oye, 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 me acaba de funcionar la predicción. Te dije, va a ganar los Pogos y ganaron los Pogos. Qué buena predicción acaba de ser. Pero vamos a ver inmediatamente cómo el desastre total de aquel lado. Pero vemos ahora sí cómo la traen contra mí. Ya me voy de aquí. Así es, vemos cómo desde el palco de Cele Conce llega este Pogo Azul a reclamar por todas las faltas de respeto que se le brindaron. Pogo Rojo impactando ese sillazo en contra de la humanidad del Dr. Clown. Y Surgen Clown también sufriendo. Vemos cómo el Pogo Rosa trae al mismo North Clown también al área del sillerío del público. Cuando vemos cómo también Pogo Azul ya está preparando una silla más para impactar en contra del mismo Surgen Clown. Vaya sillazo le acaba de impactar.
terrible. Se está dando esta batalla en todos los lugares, en todos los rincones de la GDL. Vemos a Dr. Clown en muy malas condiciones y estampan a North Clown en contra de esa tabla. Tabla bastante gruesa, de más de 12 centímetros, mi buen Josh. Se están dando con Toño, Pepita y Flo, Josh. Sí, creo que sí, creo que pues se has trasladado esta lucha hasta este lado de este momento instantáneo. Pero vemos cómo inmediatamente, como uno de los pocos de azul lo va a tratar de lavar por allá. ¡Oh, no! ¡Lo puedo creer! Lo acaba de soltar durísimo por allá. Y el mismo poco azul sigue golpeando. He perdido la pista de Nurse Clown, no lo encuentro. Sigo vigilando dónde está Nurse Clown, no lo veo, pero lo sigo vigilando. Pero vamos a ver inmediatamente cómo Pogo Rosa está tratando de abrirle herida y Don Chelas ahí echando ojito. ¡Chelas! Patrocinado por Chévez. Pero vamos a ver cómo se lanza por allá a uno del Dr. Clown. Mis Coco Pogo. Oye, oye, yo no sé qué decir. Tanto conflicto que hay aquí. Así es, mi Josh. Vemos cómo el buen Pogo Rosa está por ahí llevando a Dr. Clown, que ya no están viendo lo duro, sino lo tupido. Ya no les importa quién se las hizo, sino quién se las pague, mi buen Josh. Cuando vemos cómo la ya está derramando sangre, el líquido vital corriendo por la frente de Sur Clown. No recuerdo haberlo visto así en mucho tiempo. El Pogo Rojo por ahí con las distancias. Cuando vemos como ya un aficionado por ahí se engarza con el luchador, quiere conflicto con él, lo deja bastante molesto. Los gladiadores logrando meterse en el corazón de los aficionados, Josh. Sí, creo que sí. Vamos a ver inmediatamente qué va a pasar ahora. Sí, pues parece que todo el público se ha quedado parada. Me recuerda zona 23, pues lo que acaba de suceder en esta noche. Pero mientras tanto, los mismos Poco Azul están dominando, están tratando de hacer pues el sacrificio en esta lucha. Vamos a ver qué va a suceder, a dónde vamos a parar, como dice la canción, ¿verdad? Pero ahora sí, y vemos cómo ahora sí, pues la peregrinación que vemos por allá por parte de uno de los payasos de los Gallen Clown en contra de los Pogos. Perdimos la cámara y la conexión con nuestro compañero Israel. Ya lo encontré, pero vamos a ver ahora sí que esto se va a llevar arriba al cuadrilátero. Ese líquido rojo que tiene el mismo Nurse Clown, quiero pensar y quiero decir que esto le puede provocar conflicto a la vista y al ver pues la lucha, porque uno de los Pogos se acaba de desaparecer. Se acaban de ir los Pogos, no sé dónde están, querido Tony. Así es, por ahí nada más alcanzo a visualizar al Pogo Rosa y Pogo Azul por allá al centro del cuadrilátero, ya por ahí con ese embate en contra de Dr. Clown, lo lleva con esa palanca al brazo. Surge el Clown, llega a romper el castigo. Vaya patiza que se están dando, y ya viene Pogo Rosso con esa tabla de más de 12 centímetros. Aquí a simple vista lo estamos viendo cómo está por ahí preparando un castigo. Y es que vaya que las acciones subieron de nivel, mi Josh, como hace rato no lo veíamos, como bien lo comentabas, recordando batallas con los Reyes del Palenque. Sí, creo que sí, qué recuerdo de aquella lucha. Pero vamos a ver, va a volar inmediatamente con ese tope, y vamos a ver inmediatamente las pinzas que acaba de remeter. ¡Oh, no! ¡Lo estrelló durísimo! ¡No lo puedo creer! ¡Oh, Dios mío! Vaya, escalerazo se lleva, prácticamente literal escalerita al cielo por parte de este muchacho, impactándolo por ahí en el sillerío, acumulando sillas para imprimir determinado castigo. Estos Gallen Clown sacando por ahí ventaja. Vaya impacto se lleva el mismo Pogo Rosa. Su mismo compañero trajo el artefacto y él salió el perjudicado, mi buen Josh Daniel. Tremenda lanza, tremenda espía, acaba de pasar su cuerpo por esa tabla. Lo siguen ahí pataleando. Hasta el refri está pagando los platos rotos. ¡Qué destrozo acaba de suceder! ¡Oye, oye, oye! ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está la salvaguardia de esta lucha? ¡Ya no queda nada! Están acabando con todo lo que está arriba del cuadrilátero. Están acabando con el refri. ¡Que desnuden! ¡El rufián da por determinado esta caída! ¡Que vengan los bomberos, Josh, si es necesario! Porque vemos cómo este conflicto subió a niveles inesperados.
los referees siendo lastimados por parte de los Gallen Clowns. Y ya vemos al payaso chiquito impactar ese sillazo. Vamos a escuchar a los Gallen Clowns, Josh. ¡Apaga tu putado de maleón, pendejo! ¡Medio metro! ¡Vámonos! ¡Que se abra la rueda! ¡Ya! ¡Hablando en serio! ¡Mendigo! ¡Imitación de los pinches cocos! Esta sangre que me sacaron, pendejos, les va a costar y muy caro. ¡Y arriba la América, perros! ¡Silencio! 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 ¡Cállese el hocico! ¡Cállese! ¡Cállese el hocico! ¡Cállense los cinco! ¡Voy hablando! ¡Cállense los cinco! ¿Saben qué? ¡Aquí yo muero todo! ¡Arriba la América! ¡Chinga tu puta perra madre! ¡Chinga tu puta madre! ¡Chinga tu puta madre! ¡Chinga tu ¡Ay, señores! ¡Ay, bien educados! ¡Pero ustedes son educados! ¡Pinches apaches! ¡A ver, cabrón, que tú eres cabrón! Bueno, acabamos de ver algunas declaraciones por parte de esta lucha y creo que, pues gracias a todo el público que nos ve a través de Lucha Libre de Leg 11, gracias por acompañarnos a este gran evento que vivimos a través de Lucha Libre de Leg 11, Arena Guadalajara, querido Tony, y nos pedimos de este modo, ¿no? Así es, como bien lo comentas, muy buena noche de lucha libre, te vemos esta noche por parte de nuestra querida Arena GDL, acompáñenos, recordar próxima semana, tremendo cartel tenemos por parte de The King Phantom, ya a través de las redes sociales, vemos quién se va a estar presentando, acompáñenos, síganos y descubran el cartel completo, gracias por seguirnos amigos de CL Conce, su amigo Tony Pérez.